Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Okay. Vamos a trabajar con la forma canónica. De una ecuación diferencial de segundo orden parabólica. Este era el caso en el que el discriminante era igual a cero. Entonces, la forma canónica como tal va a tener o se va a ver así. Vamos a tener una función b con respecto a una de sus variables, ya sea s o t, derivada dos veces, más una función que va a depender de todos los otros términos, ds, t, b, bt y bs. Entonces aquí lo que vamos a tener es que solamente uno de los dos términos, el bss o el btt, va a quedar con coeficiente distinto de cero. Normalmente va a quedar, pues, el término, bueno, ya lo vamos a ver a continuación, pero usualmente el término xx es el que se transforma en este BSS, pero si el coeficiente a fuese igual a cero, entonces sería el otro, el BYY. Todo dependerá en sí del caso, pero el punto es que solo nos va a quedar con respecto a una variable, las dos derivadas. Eso va a hacer que esta ecuación, al momento de resolverse, pues pueda realizarse solamente integrando parcialmente respecto a ese dos veces. Entonces, analicemos cómo quedaría entonces la ecuación característica. En este caso, como el discriminante es igual a cero, el término que va dentro de raíz no queda, y realmente en lugar de tener dos ecuaciones características, como era lo típico, aquí solamente tenemos una, que es esta. Al resolverlo y llevarlo a una forma t de x, y igual a con una constante, entonces aquí obtenemos nuestra variable t. Ahora el asunto está en cómo encontrar la otra variable para hacer el cambio de variables. Y pues aquí usualmente hay dos posibilidades que funcionan. Podemos tomar s igual a x o podemos tomar s igual a y. Usualmente alguna de esas funciona. ¿Cómo saber cuál? Pues técnicamente, cualquiera de las dos podría funcionar. Simplemente es que algunas veces con un cambio una sale más sencilla y con otro cambio sale más complejo. Entonces, y ahí ya no hay forma de cómo determinarlo a priori. Es más como de tener suerte de que el cambio elegido sea el que simplifique la mayor cantidad de cosas. Pero ahí va a ser o sea, de ella es algo que ya no dependemos. Igualmente se puede hacer con cualquiera de las dos en la mayoría de los casos. Porque podría llegar a suceder de que esto quedara que t es igual a x. Por ejemplo, si aquí t resultase ser igual a x, entonces obviamente no podemos tomar s igual a x porque entonces el jacobiano de la transformación daría 0. Así que en ese caso todavía tomaríamos y con x no funcionaría. Y lo mismo si fuese t igual a y. Entonces, s igual a y no funcionaría, por lo que
S igual a X sería nuestra opción. Pero eso es como casos muy, muy específicos en los cuales no funcionaría. Ok, entonces la cuestión es que si yo tengo esto igual a C, entonces yo puedo sacar la derivada de esto parcialmente respecto a X. Entonces tendríamos que, por regla de la cadena, bueno, antes de eso, veamos que la derivada con respecto a X de T evaluado en X y en Y de X, es decir, vamos a derivar a lo largo de la curva característica. Eso sería la parcial de C con respecto a X, que sería cero por ser constante. Y al lado izquierdo lo que tendríamos es la parcial de T respecto a X más Y prima de X por la parcial de T respecto a Y, por regla de la cadena, igual a cero. O visto de otra forma, este Y prima de X no es otra cosa que de Y sobre DX, o sea, es igual a B sobre A. Y pues multiplicando por A nos quedaría también, bueno, con eso es más que suficiente, de hecho. Podemos multiplicar por A para que quede ATX más BTY, pero igualmente con esto es suficiente. Ok, ahora vamos a ver. Necesito una ecuacióncita de las que hicimos. Ah, ok, sí. Por esto que necesitábamos esta forma. Entonces, vamos a utilizar estas últimas dos ecuaciones. Ok. Entonces, tomemos el bueno, antes de eso tenemos estas ecuaciones y tomaremos S de X, Y igual a simplemente X. Y ahora vamos a analizar los coeficientes B y C de la forma canónica, mejor dicho, cuando hacíamos un cambio de variable, aquello que analizamos el primer día, que habíamos obtenido que B era esta expresión, A por SX por TX más B por SX TY más SY TX más C por SY TY. Entonces, habiendo escogido a S como X, esta parcial se hace cero, esta parcial de aquí se hace cero, y lo único que nos queda es que B sería igual a, por cierto, y además de eso, como S es igual a X, esto es 1 y esto es 1. Entonces lo que nos queda es ATX más BTY, que por esa última ecuación que hicimos antes, esto nos da 0. Entonces al hacer el cambio de variable con la T de X que resulta de la ecuación característica y esta elección de S, tenemos que B va a ser 0. Ahora veamos qué pasa con C. C tenía esta forma, es ATX cuadrado. Más B SX, perdón, más 2B TX TY más C por TY al cuadrado. Ok, entonces aquí vamos a ver. Primero. Bien, entonces aquí vamos a, para que nos quede, vamos a tener que utilizar esta expresión de aquí, el b cuadrado menos a por c. Lo que vamos a hacer es despejar para c, debido a que aquí tenemos una relación entre tx, ty, a y b. Entonces vamos a despejar para c en el discriminante para encontrar una expresión en términos de a y b. Entonces aquí
se nos quedaría b cuadrado sobre a. Entonces nosotros tenemos a tx cuadrado más 2b tx de y más b cuadrado sobre a de y cuadrado. Ahora vamos a sacar un factor común a de forma conveniente. Entonces aquí nos va a quedar dos veces b sobre a tx de y. Y aquí nos va a quedar b cuadrado sobre a cuadrado por ty cuadrado. Y visto de esta forma, pues tenemos un trinomio cuadrado perfecto ahí. Tx más b sobre a ty al cuadrado. Y esta expresión dentro del paréntesis que está elevada al cuadrado es esta penúltima ecuación de aquí. Entonces c es cero. Esto se puede hacer porque estamos suponiendo implícitamente de que el a es distinto de cero, puesto que escribimos la ecuación característica así. En caso de que a hubiese quedado igual a cero, pues hacíamos la ecuación característica con respecto a x y hubiese quedado b sobre c igual a dx sobre y, y hacer el mismo tipo de cambio de variable, solamente que ahora quien sería cero en ese otro caso sería a. Entonces, eso se puede hacer también. Entonces, y por último, este es más sencillo, pero igual lo vamos a hacer. Vamos a analizar cómo nos queda a. A inicialmente era asx cuadrado más 2b sx sy más c por sy cuadrado, de donde tenemos que esto es 0, esto es 0, esto es 1, y pues a queda simplemente como a. La no fue modificado realmente. Ok, entonces vamos a ver. Ahora lo que sucede es que estos A, B y C es cómo nos van a quedar los coeficientes una vez hagamos el cambio de variable que está aquí. Es decir, pasaríamos del problema general, el problema o la ecuación de segundo orden. Entonces, con este cambio de variable, nosotros partimos de esta ecuación que era algo así. A por uxx más 2b por uxy más c por uyy más D por UX, más C por UY, más F por U igual a G. Pasamos de esto a una expresión en la que va a tener las segundas derivadas van a tener estos coeficientes. Entonces vamos a tener A por USS más B por U SY, perdón, ST, más C por UTT, más una función G, gorrito le vamos a poner, de hecho, G de un solo. Y aquí ya no es U, es B, porque hicimos el cambio de variable. Una función G que va a depender de S, T, B, BS y BT. Entonces, como acabamos de comprobar, este término es cero, este término es cero, y con eso llegamos a la forma canónica, y simplemente al dividir entre A. Entonces, como lo voy a modificar, voy a ponerle un gorrito a esta G, porque como esta A es la A minúscula original, simplemente la mando a dividir, y nos queda BSS, más este G gorrito entre A, eso lo voy a renombrar como G. Y ahí está la forma canónica. ¿Ok? Entonces, y ya está. Eso es todo con las formas canónicas. La parabólica era bastante sencilla, porque básicamente se simplifican varias cosas. Al tener que S de X
o S de X, Y es igual a X o es igual a Y, un montón de términos se simplifican de manera muy rápida. Entonces, realmente las parabólicas son las que se resuelven en teoría más rápido. Entonces, ya hemos visto las tres formas canónicas, hiperbólica, elíptica y parabólica. Y ahora vamos a proceder a resolver unas cuantas ecuaciones diferenciales de segundo orden en general. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Y vamos a empezar con una parabólica para poder ilustrarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor opción para empezar? Entonces, partamos de esta ecuación. Vamos a encontrar la solución general. X cuadrado uxx más 2xy por uxy más uyy por y cuadrado igual a cero. Y bueno, ya solo viendo los coeficientes, ignorando por un momento las derivadas, ese trinomio que queda, ignorando las derivadas, como si no hubiesen u, ya es algo sospechoso, ¿verdad? ¿Cuántas soluciones tendría la ecuación cuadrática que quedaría al ignorar las derivadas? Aunque vamos a ver. Sí, tendría una solución repetida, ¿no? O sea, tendría entonces dos soluciones con una con multiplicidad 2. Ese hecho de que al solo verlo así tengamos una solución con multiplicidad 2 ya nos da para pensar, ah, esta ecuación va a ser parabólica, solo es de que lo compruebe. Eso es como un primer vistazo, solo lo ve y dice, ah, ok, eso formaría un trinomio cuadrado perfecto, eso se va a convertir en parabólica. Eso es solo un primer vistazo y luego en la solución, pues, lo comprobamos rápidamente. Discriminante es b cuadrado menos ac. A ver, recordando que esto es a, todo esto de aquí es 2b, así que el b lo es solamente x por y. Y el c es esto. Entonces, tendríamos aquí x cuadrado, perdón, x por y al cuadrado menos x cuadrado por y cuadrado, y eso podemos ver claramente que es cero. Entonces la ecuación es parabólica. Entonces ahí planteamos la ecuación característica. Dy de x igual a P sobre A. Entonces B es X por Y. A es X cuadrado. Entonces nos toca resolver DY de X igual a Y sobre X. Esto es sencillo, es variables separables. Nos queda que logaritmo de X más C1, correcto, igual al logaritmo de Y. Y así. Los hago de esta forma simplemente resolviéndolo rápido. Y pongo la constante con el X porque quiero que me quede Y sobre X aquí. Entonces me queda C sub 1 gorrito igual al logaritmo natural de Y sobre X. Y entonces Y sobre X me queda C1. Sí, dígame, Kevin. ¿Hice algo malo o hay una duda? Ya el cuadrado, no veo yo aquí de dónde saldría un y cuadrado. Sí, x por y es b. B es este. Sin el 2. Entonces, pero quedaría solo x por y. ¿Listo? Sí, es que al cuadrado quedó, pero en esta parte de aquí, por el b cuadrado. Pero sí, solamente el x por y. Listo.
Y bueno, entonces aquí tenemos una de las curvas características, y sobre x igual a c1. Entonces nosotros planteamos que nuestro t va a ser y entre x. Ahora, ¿quién tomamos como s? Podemos tomar x o podemos tomar y. Ahí no importa. Entonces tomamos s igual a x, por ejemplo. A ver cómo sale. Entonces nos toca hacer ahora el cambio de variable. Aquí empieza a hacer lo de la regla de la cadena. Entonces hacemos ux. Y ux sería b con respecto a s por s respecto a x más b con respecto a s y a t por t respecto a x. Esto sería s de x es 1, t de x es menos y sobre x cuadrado. Entonces queda bs menos y sobre x al cuadrado bt. Ahora hacemos uxx. Queda primero la parcial respecto a x de bs. Esto es bss por sx más bst por tx. Ahora sumo cuidado con esta parte. Aquí solo sacamos la parcial de bs con respecto a s para obtener toda esta expresión. Pero recuerden que la parcial es respecto a x. Así que aquí yo tengo un producto donde esto no es constante, sino que depende de x. Así que antes de ponernos a derivar bt, tenemos que hacer regla del producto. Regla del producto. Entonces tendríamos primero menos y sobre x a la... sería más 2y sobre x a la 3 por bt. Y ahora sí, menos y sobre x al cuadrado y por la derivada de bt respecto a x. Sería bts por s respecto a x más btt por t respecto a x. Entonces esto nos va a quedar, a ver, simplificando aquí, esto es 1, esto es menos y sobre x cuadrado, esto es 1, y esto es menos y sobre x al cuadrado. Nos queda entonces bss, es el único que hay. Luego para bst, tengo aquí 1, tengo aquí otro. Entonces, son el mismo, ¿verdad? Mismo coeficiente, mismo signo, todo. Entonces tenemos menos dos veces y sobre respecto, perdón, sobre x cuadrado por bst. Para el btt, tengo y sobre x cuadrado multiplicado por y sobre x cuadrado y menos por menos. Entonces queda más y cuadrado sobre x a la 4 btt. Y este término del bt que queda solo aquí. Ok, tenemos uxx. Nos hace falta uxy y uyy. Entonces hagamos uy. Sería bs por s respecto a y más bt por t respecto a y. Este es 0. Y este es 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces esto es simplemente 1 sobre x bt. Hacemos uyy. Y este es parcial, perdón, sí, este es parcial respecto a y. Así que el 1 sobre x aquí sí es constante. Entonces nos queda 1 sobre x por bts por s respecto a y más btt por t respecto a y. Sy es 0 nuevamente, ty es 1 sobre x otra vez. Y nos queda 1 sobre x cuadrado btt. A ver.
Okay. Bien, tengo una sugerencia de ejercicio. Vamos a ver si lo colocamos al final, ¿verdad? Porque la idea era hacer uno parabólico, uno hiperbólico y uno elíptico. Y pues solamente vamos a ver si nos queda chance de hacerlo al final. Si no, pues lo discutimos por aparte. Ok. Entonces, bien, así nos queda UYY. Ahora vamos a hacer UXY. Para hacer UXY vamos a tomar UX normal, este de arriba, y lo vamos a derivar respecto a Y. Entonces tengo primero BSS por S respecto a Y, más BST por T respecto a Y. Y aquí tengo otra vez producto, entonces tengo menos 1 sobre X cuadrado por BT. Y ahora menos y sobre x cuadrado por bts por s respecto a y más btt por t respecto a y. Entonces esto es 0. Esto es 0. Esto es 1 sobre x. Esto es 1 sobre x. Entonces uxy nos queda. A ver, nos va a quedar 1 sobre x. Ah, pero, no, pero este es 0, así que sí, 1 sobre x, BST. Y el BTT nos va a quedar menos y sobre x a la 3, BTT, menos 1 sobre x cuadrado. BT. Ahora viene la hora de la verdad, toca sustituirlo todo y esperar de que dé. Vemos este, este y este de aquí. Sustituyendo en la original. Tenemos x cuadrado por xx. Entonces nos queda x bss menos 2y sobre x cuadrado bst más y cuadrado sobre x a la 4 btt y más 2y sobre x a la 3, bt. Ahora esto más 2xy por xy es 1 sobre x, bst, menos y sobre x a la 3, btt, menos 1 sobre x cuadrado, bt. Y nos queda el último término más y cuadrado por 1 sobre x cuadrado btt igual a 0. Simplifiquemos entonces. A ver, bss va a estar multiplicado por x cuadrado de aquí. Va a quedar más 2y de este. 2, perdón, aquí no va. No va porque no hay BS. Entonces quedaría solamente esto, x cuadrado. ¿Ok? Ahora el BST nos queda menos 2y, se cancela el x cuadrado, ST de aquí, nos queda más, se cancela la x, me queda más 2y, solamente, eso es lo que esperábamos, que el B se hiciera 0. Más el BTT debería hacerse 0 también, pero vamos a comprobar. Queda y cuadrado sobre x cuadrado y
Y de este otro nos va a quedar menos 2y cuadrado sobre x cuadrado. Y aquí más y cuadrado sobre x cuadrado. Entonces sí, se hace cero. Pero no olvidemos los términos que nos hacen falta considerar, que son este y este. Entonces aquí tendríamos 2y sobre x más, a ver, sería menos 2y sobre x, todo esto multiplicando a bt. Aquí, afortunadamente, esto también se hace cero. Eso no siempre pasa. Estos términos con bt perfectamente pueden quedar. Y pues nos queda entonces igual a cero. Así que, ¿qué nos quedó? Nos quedó que x cuadrado bss igual a cero. Y así la forma canónica. Sería bss igual a cero. Y ahora para resolverlo, está sencillo, porque solo es integrar dos veces respecto a S y resolviendo. Tenemos BS, sería la integral de 0, es 0 más la constante, constante respecto a la otra variable, pongámosle F gorrito de T. Y de nuevo integrando aquí nos va a quedar que B de S, T sería S por F. A ver, realmente aquí no ocupaba ponerle gorrito a la F. Sería S por F de T más una función G de T. Con F y G arbitrarios. Y luego regresando el cambio, u de x, y nos queda s, que ese lo hicimos como x, f de t, eso sería f de y sobre x, más g de t, g de y sobre x. Y esta es la solución general. Esta es la solución general. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo en que hagamos una parabólica. Perdón, parabólica no, es hiperbólica. Y vamos a hacer esto. 4uxx más 5uxy. Más UYY más UX más UY igual a 2. Bien, aquí, en este caso, en lugar de ignorar los la derivada, simplemente imaginamos este como un x cuadrado, este como un xy y este como un y cuadrado. Y rápidamente podemos ver de que el trinomio que se formaría tendría dos soluciones distintas. Entonces, muy seguramente queda hiperbólica, pero eso se concluye muy rápidamente viendo el discriminante. B cuadrado menos AC, que sería 5 medios al cuadrado menos 4 por 1. ¿Y por qué 5 medios? Recordemos que este de aquí siempre es 2b. Entonces esto nos queda 25 cuartos menos 4, que es, a ver, 9 cuartos, ¿no? Es mayor que 0. Entonces ahí está, es hiperbólica.
Entonces ya sabemos que hay, a qué tipo de forma canónica debemos llegar con esto. Entonces, vamos a ver. Planteamos la ecuación característica. De y de x quedaría b, o sea, 5 medios más menos la raíz cuadrada de esto, el discriminante, por eso lo sacamos de primero, entonces es 3 medios entre a, que es 4. Multiplicamos todo esto de la derecha. Bueno, primero vamos a separarlo en dos, parte positiva y la negativa, nos queda de y de x igual a la parte positiva, que sería 8 entre 2 es 4, es 1, ¿verdad? Y la parte negativa sería de y de x igual a ver, 5 menos 3 es 2, entre 2 queda 1, entre 4 queda 1 cuarto. Entonces aquí nos queda simplemente y menos x igual a C1, y aquí nos queda, podemos poner y menos un cuarto, podemos poner 4 menos x igual a C2. Entonces aquí tenemos las dos ecuaciones características, de donde tomaremos entonces t igual a y menos x, y S igual a 4Y menos X, o X menos un cuarto también se podía. Ahora hacemos lo de regla de la cadena para llegar a las expresiones de las derivadas, y aquí pendientes porque hay que usar todas, o X o Y, y las segundas derivadas. Entonces, hacemos puro X. O X sería bs por s respecto a x, bt por t respecto a x, y pues esto nos queda menos bs más bt. Ok, ahora uxx nos queda menos, y para bs tenemos BSS por S respecto a X más BST por T respecto a X. Ahora con BT, BTS por S respecto a X más BTT por T respecto a X. Y como S, como todos estos S son iguales a menos 1, entonces simplemente lo saco de factor común y se cancela con el que estaba arriba, perdón, con el que estaba afuera. Y nos queda BSS más 2BST más BTT. Este primero. Ahora hacemos UY. UY sería BS por S respecto a Y más BT por T respecto a Y. Entonces esto queda BS más 4BT. UYY nos queda BSS por S respecto a Y más BST por T respecto a Y, primer término, más 4 veces este cochete que no lo ocupamos, más 4 veces BTS por S respecto a Y más BTT por T respecto a Y. SY es igual a 1, TY es igual a 4. Entonces aquí nos queda BSS y nos queda más 8 BST más 16 BTT. Y por último se lo hacemos el UXY.
Aquí para el UXY, recuerden que la idea siempre es buscar el más sencillo. Y pues lo que voy a tomar es UY y derivarlo respecto a X, porque las parciales de S y de T respecto a X son la misma y es menos 1. Entonces tomo UY, lo derivo respecto a X. Entonces me queda BSS por S respecto a X más BST por T respecto a X más 4. Y ahora la derivada de BT. Queda BTS por S respecto a X y BTT por T respecto a X. Todas esas derivadas lo único que hicieron fue ponerle un menos 1 a todo. Entonces menos BSS. Y aquí tendríamos entonces 1 aquí más 4. Queda más 5 BST. Y el BTT quedaría solo aquí. Multiplicado por 4. Ahí está. Tenemos todo para sustituir. Entonces teníamos que la ecuación es 4UXX. Tenemos 4UXX, que es esto. Más, y ahora es 5, ¿verdad? Sí, 5UXY. Y como el UXY es negativo, entonces de una vez vamos a poner menos 5 veces BSS más 5BST más 4BTT. Ahora el UYY estaba con coeficiente 1, así que BSS más 8BST más 16 PTT. Y nos faltan los UX y UY, que están con coeficiente 1. Así que voy a escribirlos aquí en una línea abajo. Más UX. UX era simplemente menos PS más BT. Y el UY, que tenemos ahí arriba, es BS más 4BT. Igual a 2. Ahora simplifiquemos esto. BSS, aquí está multiplicado por 4. Aquí menos 5. Y aquí más 1. Nos da 0, como lo esperábamos. Más BST. Este no debe de quedar 0, pero veamos cuánto queda. Aquí tenemos 8. Aquí menos 25. Y del otro tenemos otro 8. Ahora el BTT, que debe de quedarnos 0. Tenemos 4 del primero, menos 20 del segundo, y más 16 del tercero, se nos hace 0. Aquí también se cancela el BS. Y tenemos más 3BT. Igual a 2. Entonces aquí nos queda BST, de una vez despejado. BST, de aquí nos quedó un menos 9. Entonces tenemos un tercio de BT menos 2 novenos. Puede quedar la forma canónica así, o todo este término puede quedar al lado izquierdo de la igualdad. Eso no afecta como tal a la forma canónica. Lo que define la forma canónica es sobre todo la derivada parcial de segundo orden. De ahí, si la G está al lado izquierdo o al lado derecho de la igualdad, eso sobra. Pero esta es la forma canónica. Ok, y creo que nos queda tiempo entonces para resolver esta. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer para resolver es, en lugar de poner BST, voy a poner BTS. Y ahora, bueno, la verdad, estaba lo mismo.
pero vamos a hacer el cambio, W igual a VT. Si hacemos el cambio W igual a VT, entonces la ecuación nos queda como WS igual a un tercio de W menos dos novenos. Lo cual se puede resolver por variables separables. Nos quedaría dW sobre un tercio de W. O, ¿saben qué? Podemos dejarlo un tercio de arriba. Es que se venga solo W menos dos tercios igual a un tercio de TS. Entonces aquí nos queda el logaritmo de W menos dos tercios igual a un tercio de S. Entonces nos queda que W sería dos tercios de E a la un tercio de S. Y regresamos el cambio de W. Y nos queda VT igual a dos tercios menos un tercio de S. Como esto depende solamente de S, con respecto a T es constante, así que esto se resuelve solo con una integración. V de S T es 2 tercios de E a la 1 tercio de S por, permítanme, aquí falta más. Ahora sí. Entonces, para lo integrar, entonces, esto no queda así. Al integrar, integramos respecto a T, nos queda 2 tercios de T más T por E a la 1 tercio de S, más y la constante, que la constante quedaría entonces respecto a S. Vamos a llamarle... por cierto, aquí también me hizo falta esto. Al momento de integrar aquí, omití la constante. La constante quedaría respecto a T. Entonces vamos a llamar a esto una F gorrito de T. Ok, entonces aquí me quedaría quedaría un E a la F gorrito, lo cual vamos a dejar como una F mayúscula de T, multiplicando la exponencial. Voy a ponerlo aquí bien separadito. Otra vez, 2 tercios más F de T por E a la 1 tercio de S. Y ahora sí, al integrar, tenemos 2 tercios de T. Y ahora tendríamos que integrar la función f, pero como es arbitraria, simplemente podemos llamar a la integral f de t. Y como esto se considera constante respecto a t, solo lo ponemos aquí. Y ahora sí, la constante respecto a s, g de s, con f y g arbitrarias. Regresamos el último cambio de variable para dejarlo en términos de u. Entonces tendríamos 2 tercios de T, que T era Y menos X, más F de Y menos X, por E a la 1 tercio de 4Y menos X, más G de 4Y menos X, con F y G arbitrarias. Y así quedaría. No sé si hay alguna pregunta con estos ejercicios que hicimos hoy. Ok, entonces, vamos a ver. Eh,
Sí, las pizarras, lo de ayer ya lo subí, ahorita unos 10 minutos antes de la clase, me fijé que no lo había subido, entonces, no, pero ya está. Bien, entonces, creo que mañana vamos a hacer más ejercicios, solo voy a pensar en muy bien en cuáles, para que sean de provecho y no sea tan repetitivo, sino que algunos que tengan alguna estrategia, algo adicional que quizás no habíamos visto antes, pero como algún cambio de variable de estilo este que hicimos aquí. Algo por ese estilo voy a buscar para que lo hagamos mañana y pues lo tengamos ahí de referencia. Y pues por lo demás, ya pueden ir trabajando los ejercicios del capítulo 3. Ahora sí pueden irlos trabajando todos. Ya podemos hacer los 8. Vamos a ver. Y vamos a ver, si se fijan bien en los primeros 4, van a ver que les pide encontrar la solución general. En los últimos 4 no les pide encontrar la solución general, solo llevarlo a forma canónica. Eso posiblemente pueda ser porque a lo mejor la forma canónica que queda es complicada o no se puede resolver de forma analítica. Entonces, por eso solo les pide llevarlo a esa forma. Bueno, entonces vamos a ir viendo esos ejercicios y pues por los dejaría. Que tengan feliz tarde. Gracias, igual. ¿Listo? Gracias. Gracias, Luis.